Fue el Twitter, ¿no es cierto? Aquí yo voy a... Amigas, amigos, muy buenas tardes. Estamos una vez más con el Twitter Café a través de Radio Valparaíso en el 105.9 FM, transmitiendo desde el restaurante Giorgio Tanaka, 6 Norte 96, a pasos de Avenida San Martín. Estamos acá una vez más esta tarde con el Twitter Café, este programa de comentaristas destinado a revisar, analizar temas en las redes sociales. Twitter Café está analizando, observando, aportando de modo distinto a este tema de las redes que hoy la están llevando en lo que a comunicación se refiere. Saludamos a Gerardo Terán y a Cristian Martínez, que están a cargo de la puesta en el aire de este programa, y por supuesto a nuestro director Pablo Ramírez. Buenas tardes, don Pablo, ¿cómo está usted? Buenas tardes, don Mauricio, aquí Twitter Café informa. Congestión media en la Avenida La Marina entre Palacio Wolf y Hotel Sheraton, sentido poniente a oriente. Y también nos comentaban los amigos cibernautas que había un semáforo en problema en Libertad con 4 Norte. Atención. Digamos, 4 Norte, está compleja la cosa, muy duro el tránsito en Viña. Hoy iniciamos este programa en una jornada llena de noticias, centradas por supuesto en la capital. La gente, los usuarios del Transa Santiago se manifestaron en una situación única en el último tiempo en nuestro país, en el sentido de apoderarse de una calle, interrumpir el tránsito, cansados ya de que los traten como animales en los buses ahí del Transantiago, según sus propias palabras. También la noticia que inunda las redes es la del gobierno y la reunión, esta cumbre, ¿no es cierto?, de que estaba citada para hoy, y donde la Concertación, los presidentes de los partidos de la Concertación no estuvieron allí presentes. Sigue dando que hablar este tema de la educación, sigue más vigente que nunca. Hoy día en la tarde escuchábamos a Ignacio Walker ahí que había un intento por reunirse entre todas las instancias para analizar el tema. Y en Twitter ya está ahí el tema que el nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes, se va a reunir con profesores, con estudiantes esta tarde, con el fin de empezar a encontrarle una salida a este problema que ya se dilata por tanto. Don Pablo Ramírez, ¿qué está pasando en el tablón virtual? El tablón virtual de Twitter Café informa: Carabineros de Chile en Twitter entrega un sistema para bloquear teléfonos celulares robados. Importantísimo. Fíjense, Pablo, que cada día, según cifras de investigaciones, cada día son más los robos de celulares, de notebooks. Son muy apetecidos, por supuesto, con el fin de reducirlos. Es fácil reducirlos ahí en cualquier parte a un precio módico. Y nuestro amigo Javier Aravena dice que la alcaldesa Rellenato incentiva vida saludable entregando información de talleres deportivos de Casa del Deporte, en Viña del Mar. La alcaldesa incluso se ve cada día más saludable, don Pablo. Está muy bien y ahí. Recuperándose, por supuesto, y ahí está Javier Aravena, el hombre de la Casa del Deporte de Viña, incentivando, hace una enorme labor ahí en la Casa del Deporte en la Municipalidad de Viña. Vamos a pasar a... Sí, don Pablo, dígamelo. Aquí hay otra información, dice Cercotec Chile Atacama, premio a ganadores de programa de fortalecimiento gremial. El fortalecimiento gremial está en todas partes, por Dios, que hay líos laborales, a veces es importante que esté organizada y se respete. Entidades, tu dedito lo en alza, don sí, Pablo. Hay hace rato que hay un movimiento muy fuerte en Twitter Chile. Se dice que el líder de móvil responde a Patito Fred por apoyo a marcha antimatrimonio gay. Y está de punch. El líder del móvil, don Rolando Jiménez, el famoso movimiento, ¿no es cierto?, de liberación homosexual ahí, que cada día ocupa más espacio en nuestra sociedad. Vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, don Pablo, aquí en el Twitter Café de Comentarista Humano. Es una invitada que, por Dios, que ha tenido trabajo el último tiempo, intensísimo trabajo, mucha pega, y ya nos va a contar que está hoy por hoy con un equipo
de profesionales bastante reducido, pero ahí están dando la pelea. Es Jimena Olivares, directora regional del CERNAC, ni más ni menos. Jimena, gracias por estar aquí en el Club de Café. Hola Mauricio, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Hola Pablo. Hola. Hola Jimena. Oye Jimena, hay un trabajo muy intenso que, por supuesto, si bien partió en Santiago esto con la Polar, pero esto tiene alcance nacional. Cuéntenos, Jimena, ¿en qué va esto de el caso La Polar tan bullado y cómo está acá aterrizado nuestra región, Jimena? ¿Qué avance ha tenido? ¿Qué novedades? ¿Cuánta gente se vio afectada en nuestra región? Bueno, el caso La Polar aquí en nuestra región fue un caso que tuvo claramente un número de afectados que superó nuestras expectativas. Estamos hablando de más de 2.000 personas que formularon su reclamo de servicio. Evidentemente que este tema, más allá de los reclamos, simplemente está un cambio en la visión que el consumidor tiene respecto a su calidad de consumidor. Nosotros como servicio nos hemos empeñado en hacer claridad sobre algunos temas que creemos que hasta tiempo, minutos antes de que ocurriera lo de la alarma, todavía no era claro, como lo es el hecho de que los consumidores tienen derechos y el hecho de deber o de tener una deuda pendiente no te transforma inmediatamente en un sujeto carente de derechos como consumidor. Hay derechos que son renunciables, hay derechos que tú mantienes aun cuando no hayas pagado. Y en ese sentido también es importante decir que nosotros hemos hecho mucho hincapié en el tema de que las personas no dejan de pagar porque un gran porcentaje de chilenos dejó de pagar o no está pagando porque se enfrentan a acciones que claramente le han impedido llevar a cabo estos pagos. Entonces, como servicio nos hemos preocupado de dejar claridad que el regalar los derechos de los consumidores es un muy buen negocio, es una obligación legal. La ley está para cumplirla y por lo tanto el proveedor tiene que cumplir la ley y tiene que comprender que el respeto a los derechos de sus consumidores lo transforma en una empresa que tiene buenas prácticas, lo transforma en una empresa que va a Este tema de La Polar, ¿no es cierto?, fue la gota que rebasó un vaso del soto y de un tema. Pero es que siempre ha habido abuso a los consumidores, siempre ha habido atropellos. Y por lo tanto, ahí es lo que están ahí donde las papas queman. ¿Cuál es la impresión suya de esta bomba atómica que fue La Polar? ¿En el resto de los negocios ha habido una disminución de denuncias por atropello en comparación con antes del caso de La Polar? A ver, nosotros la verdad es que no tenemos un registro que yo te pueda decir, mira, tal empresa o tal rubro de empresa ha sido más reclamada en este último tiempo. Yo te diría que mi impresión es que, sin perjuicio de que las empresas me parece que han tomado los resguardos debidos, porque evidentemente este fue un hecho que conmocionó a la opinión pública, tanto desde el punto de vista de los proveedores o de los de las personas que ponen a disposición del cliente bienes o servicios, como también desde el punto de vista de los consumidores. Sin embargo, yo te diría que acá lo que se generó fue un efecto diverso. El consumidor tomó mayor conciencia de que tiene derechos. El consumidor tomó mayor conciencia de que debe reclamar, de que si debe, eso no lo estigmatiza como una persona carente de derechos, que no por eso puede ser atropellado. Por lo tanto, yo te diría que en nuestro servicio lo que he visto es un elemento de consulta o de reclamos en orden de decir, a ver, usted me puede aclarar, esto puede hacer la empresa, está bien que la empresa haga esto, tengo derecho acá, puedo pedir. Entonces, el consumidor ha tomado un rol más activo, se ha empoderado más y por lo tanto, eso ha significado que concurra con mayor esperanza incluso a nuestro servicio en el sentido de ver satisfecha a lo menos su consulta. A veces la persona lo que necesita es información, no necesariamente resolver un problema concreto, sino que informarse y conocer qué derechos tiene, qué puede hacer, cuándo, cómo, y evidentemente que para eso estamos nosotros, no solo en la Dirección Nacional, sino que también en terreno habitualmente. Jimena Olivares, directora regional del CERNAC, acá en el Twitter Café por Radio Valparaíso 105.9 FM, también nos pueden ver en imagen, www.comentaristaurbano.blibu.cl.
Sí, Jimena, aquí también rebotó el caso de La Polar. ¿Cómo estamos, junto con La Polar, perdón, el caso de Presto? ¿Cómo estamos en la zona con el caso Presto y cuántas denuncias de ese total nacional tenemos acá? Bueno, la verdad es que el total nacional en materia del tema Presto no excede de 80 reclamos más o menos, no más de eso. Y la verdad es que ha sido muchísimo más lento que La Polar. Si tú te fijas, son 2.000 casos en La Polar, 80 a nivel regional y 80 a nivel nacional en Presto. El número que hemos tenido de reclamos es muy marginal. Pero sí hemos tenido personas que se han acercado a preguntar en qué consiste, si ellos están o no están dentro del supuesto. Y eso ratifica un poco lo que te acabo de decir. El consumidor, cuando ve que puede estar en una situación dudosa, hoy día se acerca, pregunta, se informa. Y eso a nosotros nos tiene muy satisfechos. Oiga, Jimena, ustedes tienen el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, tienen su oficina central acá en Valparaíso, la dirección regional. exactamente la dirección regional, pero siendo una entidad tan importante, tan clave, sobre todo en estos momentos, ¿con cuántas oficinas o sucursales, por así decirlo, entre comillas, cuentan ustedes en nuestra región? Bueno, hoy día nosotros tenemos cerca de 26 oficinas comunales de atención, que debo aclarar que son oficinas que funcionan por un acuerdo que se celebra con los municipios respectivos y en el cual el municipio se compromete a poner a disposición un funcionario y la infraestructura mínima necesaria para poder atender a los consumidores. En este último tiempo hemos abierto oficinas en comunas como Concón, en la comuna de La Cruz, hemos reactivado oficinas en la comuna de Nogales, estamos viendo la posibilidad de abrir oficinas en el Quisco, eventualmente en Calle Larga, tal vez en Petorca. Hemos tratado de ir aumentando nuestra cobertura. Y desde esa perspectiva, yo he sido muy majadera tal vez con algunos alcaldes de conversar con ellos e insistirles en la utilidad de lo que significa una oficina comunal de Sernac en las comunas, porque eso permite que los usuarios tengan una real protección. Nosotros a ese funcionario lo capacitamos, le damos todas las herramientas necesarias para que sea un verdadero representante nuestro, no obstante ser un funcionario municipal, un representante nuestro y pueda dar satisfacción a las consultas de los usuarios. Jimena, ¿y esto de tener estos representantes en la municipalidad ha funcionado? ¿La gente está informada, por ejemplo, que en tal municipio X existe un representante de SERNAC? Te lo pregunto porque a veces lo que más cuesta es difundir información y siendo este un servicio tan importante, a lo mejor la gente lo desconoce y no se logra el impacto o el servicio que ustedes quieren. Mira, yo te puedo decir que hay comunas en las que claramente la presencia de nuestro servicio es muy notoria. Te pongo, por ejemplo, la comuna de Viña del Mar. En el caso de los Andes, nosotros tenemos oficina de atención de Sernac en la gobernación, porque la municipalidad de los Andes cerró todo el convenio y la tenemos en la gobernación. Tenemos la oficina de Quillota, que también tiene mucho público, la de Quilpué. Esas son oficinas conocidas. Pero hay otras que, como tú bien dices, ha costado. Con Concón nos ha costado que la gente se entere que hay oficina en Concón. En La Cruz también nos ha costado un poquitito. Pero ahí tratamos de hacer un trabajo conjunto con los municipios para poder ir difundiendo suficientemente la existencia de esta oficina. Un llamado por el alcalde Jorge Valdovinos, entonces, Todos los de Con, vecinos ahí que. que ayude al FERNAC con el Exacto. fin de Bueno, nos prestó, incentivar. nos dio todo su apoyo, instalamos la oficina. Ahora lo que nos queda tal vez es hacer un poquito más de difusión, como tú bien dices. Estamos con Jimena Olivares, directora regional del FERNAC, acá en el Twitter Café de Comentarista Urbano por Radio Valparaíso 105.9 FM. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir conversando con Jimena respecto de todos estos temas, estas noticias, y sobre todo de los derechos y deberes de los consumidores, tema que está hoy en la palestra noticiosa. Vamos a una pausa con un tema y volvemos.
Paraíso 105.9 FM, estamos desde el restaurante Giorgio Tanaka, 6 Norte 96, llevando los temas distintos a las redes sociales, y las redes sociales nos están informando que hace pocos instantes ya la UDI designó a los representantes en el Senado. La ex ministra vocera Emma von Baer ocupará el escaño de Longueira y el Alejandro García Huidobro de la sexta región se instalará ahí en el cupo dejado por el actual vocero Andrés Chadwick. Solucionado el tema, ya van a empezar a disparar ahí como loco a la gente a través de Twitter, opiniones para allá, hay de todo en las redes sociales. Vamos a ir leyendo poco a poco las opiniones en torno a este tema. Ha sido un día políticamente y socialmente muy agitado y por supuesto que las redes sociales están ahí marcando las pautas con los comentarios para allá y para acá de todo tipo respecto de lo que está pasando en nuestro país. Estamos conversando con Jimena Olivares, directora regional del CERNAC. Jimena, estamos conversando respecto de la labor que ustedes están haciendo. Hay muy poca gente, están con poca gente por estos días. Estamos con poca gente, estamos con algunas personas de vacaciones, algunos enfermos, así que de los 10 funcionarios, habemos 6 atendidos hoy día en la dirección regional, que eso nos ha generado algunas dificultades, pero siempre hay forma de suplir la ausencia, así que trabajando con mucho entusiasmo para resolver los problemas de la gente. ¿A cuánta gente ustedes atienden ahí en el la intendencia, sexto piso? En el sexto piso, en condiciones normales, dice. En condiciones normales, sí. En condiciones normales nosotros atendemos un promedio de 150, 200 personas semanales. ¿200 personas a la semana? 150 más o menos. ¿Y de ese un porcentaje de qué porcentaje son ahí denuncias específicas? Muchas deben ser consultas. No, estoy hablando de reclamos. De reclamos, 150 reclamos semanales. 150 semanales. Tiene algunas variaciones, pero yo me atrevería a decir más o menos el promedio semanal. Ok, Jimena, ustedes con esta nueva política de atender al consumidor, de incluirlo, hace una campaña muy grande en terreno, incluso por ahí se comenta que ya tienen planificada una feria regional dirigida al consumidor. Un foro regional. Un foro regional. Exacto. Cuéntanos, Jimena, todo lo que ustedes hacen con el fin de acercar a la gente que muchas veces desconoce sus derechos. Mira, la verdad es que el servicio público normalmente se hace desde un escritorio en una oficina. El servicio público también se hace en terreno, en la calle, imponiéndose de las necesidades del consumo, imponiéndose de los requerimientos, averiguando qué es lo que los consumidores necesitan, qué es lo que preguntan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, las necesidades de un consumidor de Viña del Mar son diametralmente opuestas a las necesidades de un consumidor de Petorca. Y ambas personas viven en la región, y respecto de ambas personas yo me tengo que preocupar como directora regional. Por lo tanto, estimamos que es realmente necesario estar en terreno. Esto lo hemos materializado en varias actividades, como por ejemplo las cartas del consumidor, que son instancias en las que nosotros llevamos a las distintas comunas de la región a toda la red de protección del consumidor. Es decir, la superintendencia de Banco, la superintendencia de valores, electricidad y combustible. Y acercamos a la comunidad servicios que habitualmente no están ni siquiera en la región, sino que están en Santiago, como es una superintendencia de banco. Y le damos la oportunidad a un montón de personas de que puedan consultar y se puedan imponer sobre temas que habitualmente no tienen solución en la región, mucho menos en la comuna. Por otra parte, este año vamos a realizar en nuestra región por primera vez un foro regional del consumo, que es una actividad que nos tiene muy entusiasmado y que tiene por finalidad reunir en esa instancia a los distintos actores del consumo, es decir, tanto del área pública como del área privada, los consumidores, las asociaciones de consumidores. En definitiva, para escucharnos, para saber cuáles son las necesidades de la región, qué es lo que le interesa al consumidor, que el empresario y el proveedor también se ponga del lado de la situación actual que vive el consumidor muchas veces, entienda el proveedor lo que significa tener una empresa que respete buenas prácticas o que realice buenas prácticas en la medida de consumo, asuma que el respeto de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las obligaciones legales son un buen negocio, son una herramienta de gestión empresarial
y en definitiva podamos sacar acuerdos que creemos muy importantes para la región, acuerdos que se puedan materializar en actividades concretas y en definitiva ir generando una buena política y una buena conciencia y un buen hábito de consumo en nuestra región. Jimena, hablando de conciencia o también de deseos, de aspiraciones, este terremoto que fue La Puebla, sin duda que, de hecho, ha estado en la noticia, ha llevado a que la gente, ¿no es cierto?, y haya una aspiración para que entidades como CERNAC dispongan de más herramientas, de más elementos. Hay varios temas ahí que ya están lanzados, dando vueltas. Esto lo manifiesta la gente, se expresa que este anhelo de que CERNAC no sea este servicio de orientación, de recepción de denuncias, sino que se avance hacia una instancia que aplique tal vez con más severidad ciertos castigos. Mira, Mauricio, la verdad es que eso es un tema, tú tocas un tema súper importante, porque nosotros hemos tratado de hacer una discusión bien amplia de las funciones de CERNAC. CERNAC no tiene funciones fiscalizadoras ni sancionatorias. No somos una entidad mediadora que busca o pretende encontrar un acuerdo y un arreglo frente a un problema de consumo entre proveedor y consumidor. Si eso se produce, la ley no nos faculta a nosotros para seguir protegiendo o defendiendo individualmente al consumidor en sede judicial, pero sí le da la posibilidad al consumidor que lo haga de manera individual sin necesidad de patrocinio de abogado. Distinto lo que pasa con las demandas colectivas, como en el caso de La Polar, en que hay un interés involucrado. Y evidentemente que hay una especie de clamor en el sentido de pedir que CERNAC tenga más facultades, pedir que CERNAC pueda hacer más cosas. Y en este sentido también cobra mucha importancia el proyecto de ley que el año pasado el presidente Piñera envió al Congreso, que tiene que ver con CERNAC financiero. Porque hay una serie de temas que hoy día están en análisis en el Congreso, y por tanto son ellos quienes tienen a su cargo el tema. Pero sin duda, esta materia, las facultades que el servicio va a tener desde el punto de vista del CERNAC financiero, son todas herramientas que nos van a dar la posibilidad de dar una mejor cobertura a los derechos de los consumidores. Evidentemente, no va a haber mucho más que perfeccionar, mucho más que va a quedar pendiente, van a haber cosas que siempre van a ser susceptibles de mejora, pero ya es un gran paso y de verdad esperamos que en el Parlamento se tomen la mejor decisión y se pueda dar un curso rápido a proyectos tan emblemáticos como este. Jimena, los consumidores en Paraíso están organizados, hay agrupaciones, porque estos temas a veces se desconocen. ¿Has tenido contacto con estos? Nosotros tenemos varias asociaciones de consumidores en la región, por mencionar solo algunas. Tenemos en Quintero, tenemos asociación de consumidores en La Carrera, en Los Andes, hay una en el Paraíso. La verdad es que hay actividad de asociaciones de consumidores, ¿sí? Jimena, vamos a conocer a qué aspiran, qué es lo que desean estas agrupaciones de consumidores en nuestra zona. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando con Jimena Olivares, directora regional de CERNAC, sobre este y otros variados e interesantes temas acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Vamos a una pausa y volvemos.
Twitter Café, acá por Radio Valparaíso 105.9 FM, este programa de comentaristas urbanos que, recuerden, se transmite también en las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, desde las 10 de la mañana, ahí, acá al lado del Giorgio Tanaka, donde estamos con Radio Valparaíso, desde el Hotel San Martín, estamos los lunes, miércoles y viernes. También estamos los martes a las 8 de la noche, ojo, con el Twitter Morovis, este programa destinado a difundir el ajedrez en nuestro país. Tenemos el único programa en algún medio de comunicación destinado a la difusión del ajedrez, y ni más ni menos que con el gran maestro internacional Iván Morovich, oriundo de esta ciudad. Las redes sociales están informando que hay un hombre en Viña que muere tras resultar con el 50% de su cuerpo quemado al encender una estufa. Dramática noticia aquí en Viña. Están también, por supuesto, ya los rebotes de lo que ha sido esta designación de los dos nuevos senadores, Ena von Baer, la ex vocera, y Alejandro García Huidobro. Aquí hay varios temas. Lo veo, don Pablo, con su dedito levantado. Sí. ¿Qué pasa en las redes sociales, don Pablo? Twitter Café informa: en app, bencina subirán entre 3 y 4 pesos por litro mañana jueves. Chávez, con el tratamiento del cabello se me va a comenzar a caer, pero voy a seguir trabajando. Presidente de Venezuela. Controversia provoca en Comuna de los Lagos la posible destitución del alcalde Torres. Y referente a los nuevos designados senadores, le cambiaron el apellido a dos diputados. No me diga a bien. María Angélica le cambiaron el apellido por Cristi a Tristi. María Angélica Tristi. Claro que sí. Y el diputado Iván Moreira ahora le pusieron Iván Espeira. Iván es Pereira. Es Pereira. Iván es Pereira. Ya están chacoteando acá con estas. Está casi trending topic en Twitter. Ok, ahí está el top 10 ahí de lo que es el Twitter en este momento. Por supuesto que ya están agarrando el chacoteo a estas dos personas, ¿no es cierto? Estos dos parlamentarios ahí que se vislumbraba como posibles personas que iban a ocupar el cargo de los senadores que pasaron a ocupar. Puestos en el gabinete. Aquí también el Quinto Poder señala que, para recordar, la ex ministra aún es dueña del 15% de Semillas Baer. Y por supuesto que ponen una nota aquí: Ena y los frijoles mágicos. Twitter, ahí está, no se salva nadie en el Twitter, en Facebook, las redes sociales. Twitter, Café Don Pablo. Hay una noticia del Mundo Verde, dice: Avestruz Bebé cree que su madre es un peluche. Estamos conversando con Jimena Olivares, directora regional del CERNAC. Jimena, estábamos hablando de las agrupaciones. ¿Hay potencia, hay fuerza en estas agrupaciones de consumidores en nuestra región, o todavía nos falta mucho? Mira, la verdad es que hay alto trabajo. Hay agrupaciones que son naturalmente sin ningún otro fin que promover el trabajo del consumo, que trabajan de manera muy esforzada, que son gente que tiene espíritu de servicio, y desde esa perspectiva hay un reconocimiento y un apoyo permanente de nuestra dirección, evidentemente en el ánimo de que esto siempre pueda ir mejorando y puedan haber mejores condiciones para ellas. ¿Qué es lo que reclaman estas entidades que tú nos hablabas, Jimena? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son los problemas tipo, por así decirlo, de estas agrupaciones de consumidores? Bueno, principalmente son agrupaciones que, como te digo, funcionan de manera gratuita, por decirlo de alguna forma, no tienen un financiamiento permanente, ellos postulan algunos fondos concursables, por lo tanto, a veces cuesta un poquito que se mantengan en el tiempo por un tema de financiamiento. Y ellos lo que permanentemente solicitan es ayuda en ese ámbito, el poder tener a lo mejor medios que les permitan llegar de manera más eficiente a todos los consumidores. Pero no obstante eso, son entidades muy esforzadas, muy sacrificadas, que utilizan el ingenio del chileno y de una u otra forma se las arreglan para estar en las ferias del consumidor, para participar en actividades, para dar atención a los consumidores que lo necesitan. Y en ese sentido, la verdad es que todo el reconocimiento para esas agrupaciones. De todos modos, Jimena, da la impresión que aún nos falta mucho acá en Chile con el fin de robustecer al consumidor, a la gente que usa servicios. ¿Tú compartes esa impresión? Sí, claro, y de hecho pienso que el Foro Regional del Consumo, del que hemos hablado hace un rato, va a ser una instancia interesante a la hora de conocer también la realidad de estas agrupaciones, de las necesidades, de poder ir viendo cómo
estamos estructurando estos temas a nivel regional. Así que sin duda comparto ese criterio. Jimena Olivares, directora regional del CERNAC. Hay también un tema del CERNAC, Jimena, aquí que está dando vuelta potentemente en las redes sociales, que es una noticia que ya está impactando en la tarde y que sin duda mañana va a hacer nota de los diversos medios, hoy día en la noche ya también, por supuesto, que el CERNAC detectó al menos 10 tipos de cláusulas redactadas de 284 formas que a juicio del organismo podrían resultar abusivas e implicar un desequilibrio para los clientes, lo que representa esta cifra, el 35% de las 812 cláusulas y subcláusulas revisadas. Se señala acá en las informaciones que están corriendo por las redes sociales que el estudio incluyó análisis de 49 contratos correspondientes a 6 empresas de telefonía móvil y fija, televisión por cable, banda ancha, internet. Estas compañías son Claro, DirecTV, Entel PCS, Web Telefónica Chile y BTR. Jimena, ¿qué podemos comentar de esto? Y sobre todo, lo que nos interesa acá en el Twitter, ¿qué pasa aquí local con el fin de a la globalidad que nos está escuchando? Bueno, la telefonía sigue manteniendo en nuestro país, las telecomunicaciones en general, siguen manteniendo el mayor número de reclamos a nivel porcentual. Estamos hablando de un número superior al 30%, solo en materia de telecomunicaciones. Por lo tanto, evidentemente cualquier trabajo que nuestro servicio realice en atención a estas áreas van a significar evidentemente una ayuda, un beneficio en la tarea de proteger a los consumidores. Ahora, sin duda, este trabajo de revisión de cláusulas abusivas responde una vez más a un encargo que el presidente hizo a nuestro director nacional. Tú recordarás que hace un tiempo se tocó el tema de las cláusulas abusivas en el retail. Eso respondió a un mandato del presidente que le pidió a nuestro director que se analizara qué pasaba con los contratos en materia de retail, porque evidentemente había situaciones abusivas. Y desde esta perspectiva hubo un trabajo con las empresas de retail. Hubo en definitiva un acuerdo en orden a eliminar un número importante de cláusulas abusivas y no me cabe duda que este trabajo va en la misma dirección. Y eso nos ratifica como un servicio que verdaderamente está por la protección del consumidor. Hoy día, te lo cuento como anécdota, una consumidora fue a la oficina y no le gustó mucho la respuesta que le dio el proveedor. Entonces me dice, bueno, entonces ustedes están del lado de la empresa. Entonces le dije, señora, que me va a disculpar, pero si nosotros estuviéramos del lado de la empresa, le aseguro que no habría existido La Polar, no habría existido Caso La Polar, no habría existido Caso Presto, no habría existido intervención nuestra en el tema de las cláusulas abusivas. Y la verdad es que esas acciones del servicio demuestran claramente que nuestra preocupación, nuestro norte es la protección del consumidor. Y la verdad es que tuve la grata sensación de que esa consumidora lo entendió así y se dio cuenta que en verdad esta frase de que ustedes están del lado del empresario a veces es un poco más frase cliché que el comprendido. Una consumidora que vio la luz. ¿Le puedo hacer alguna pregunta, don Mauricio? Sí, por supuesto, don Pablo. Ya que estamos nombrando el caso La Polar, caso, digamos, Presto, aquí en la región, ¿existe alguna empresa en particular que tenga problema, denuncia o caso en particular con sus clientes? Porque parece que hay una que es de una conocida marca. ¿Nos puede contar cuáles son los problemas? A ver, nosotros acá en la región no tenemos una, en este minuto que yo te pueda decir, una empresa con el mayor número de reclamos. No te podría dar un nombre, sería poco responsable de mi parte. Pero sí te puedo decir que en nuestra región los mayores problemas se concentran en nivel de telecomunicaciones, que eso vamos a decir que es de connotación nacional. En segundo lugar, en materia de comercio. Y ahí es donde nosotros estamos poniendo también un poco el ojo, en el sentido de ver qué comercio de nuestra región a lo mejor también está actuando de manera abusiva respecto de nuestros consumidores. Y por último, el sector financiero, que también yo me atrevería a decir es un tema más bien nacional. En ese tema comercio es donde hoy día nosotros estamos poniendo ojo en el tema garantía, respeto de los precios, etc. Y ahí lanzamos hace no mucho tiempo una actividad en el Mall Marina con ese objeto. Oiga, estaba leyendo acá los tweets que hay respecto a esto. Hay empresas estas de telecomunicaciones que son bastante patúas, oiga. Jimena, hay algunas aquí se señala que no se responsabilizan de errores, omisiones, demoras o defectos de transmisión, programación.
aunque falle la antena, etcétera, lo dejan todo por escrito. Hay un servicio de banda ancha donde la empresa se exime de responsabilidad si la velocidad de conexión o navegación en algún momento no es la prometida. Es decir, aquí se escribe todo al antojo Lo que de quiera. todo lo que se quiere. Vamos a seguir comentando este tema de los abusos de las empresas, tema en el cual, por supuesto, ahí es experta nuestra invitada de hoy, al Club del Café, Jimena Olivares, directora regional del CERNAC. Vamos a una pausa musical y volvemos acá al Twitter Café por Radio Valparaíso. Café, aquí en Radio Valparaíso 105.9 FM, desde el restaurante Giorgio Tanaka, 6 Norte 96, a pasos de San Martín. Estamos con nuestro Twitter Café de Comentarista Urbano, este programa destinado a mirar de un modo distinto a lo que está ocurriendo en las redes sociales, por Dios, que han ocurrido cosas esta tarde. Ahí ya la noticia que vimos hace algunos minutos de la designación de Alejandro García Huidobro para ocupar los cupos de los senadores. De los ex senadores que hoy están en el gabinete, ya explotó en
Twitter es una verdadera, aquí hay un verdadero destape de opiniones, de chacota, de seriedades, de cosas, manifestaciones en Twitter, respecto de lo que significa en la política chilena, estos dos personajes de los hombres. Este es el Twitter Café de Comentarista Urbano. Estamos conversando con Ximena Olivares, directora regional de la. Estamos hablando antes del tema musical, este de cosas que definitivamente no casan normal, están 54, 60, tienen los piecitos bastante grandes, y junto con estas cláusulas que hay contratos donde no se hace responsable prácticamente de nada, está también este hostigamiento, por ejemplo, de las empresas telefónicas hacia las casas, la persecución, este tema que llega cartas intimidatorias, para qué hablar de hay verdaderas persecuciones telefónicas a alguien que ose no pagar a la cuenta. Algún día estaremos los consumidores con alguna buena idea de sentirnos más protegidos. Bueno, para eso estamos trabajando muy arduamente. Claramente todavía hay muchísimo que mejorar. Conversábamos recién en la pausa. Estos contratos que hoy día están siendo realizados son contratos que durante mucho tiempo permanecieron en una categoría muy tocada. Nadie sabía, tal vez, cuestionar siquiera una revisión. Y hoy día el hecho de que se revisen significa que hay una real preocupación por el consumidor y lo que es mucho más importante, hay una ocupación del problema. Se está ocupando el problema y está dando respuesta a un clamor del consumidor en orden a exigir que se respeten sus derechos y se les proteja en el caso que puede ser el abuso. Solo ilustrativo. Las empresas se preparan para ser empresas. Tú no te preparas para ser consumidor. Uno aprende conforme te lleva la vida a ser consumidor. La empresa se prepara profesionalmente para ello. Por lo tanto, evidentemente una desigualdad manifiesta entre el conocimiento que tiene el mercado y el conocimiento que tiene el consumidor. Y desde esa perspectiva, la ley y nuestros servicios tienen que preocuparse y ocuparse de que esa desigualdad se empareje, se equipare y que el proveedor pueda estar en el mismo nivel de protección que el consumidor. Ximena, ante todo este revuelo del caso de La Polar que nos ha concentrado acá, por supuesto, en esta conversación en el Twitter Café, ¿hay instrucciones específicas de parte del director nacional, señor Peribonio, hacia la región, hacia tu cargo en específico, con el fin de preocuparse de algunos temas puntuales aquí en nuestra zona? Cuéntanos un poco de qué es lo que viene, cuáles son las instrucciones, en qué vamos a ver al CENAC de aquí a las próximas semanas. Mira, nosotros tenemos una misión muy importante que tiene que ver con incrementar cada vez más nuestra protección al consumidor, la educación del consumidor, monitorear los mercados, transparentar los mercados. Yo debo decir que para mí es un privilegio trabajar con mi director nacional, que es una persona encantadora, que es un hombre muy trabajador, y desde esa perspectiva... Oiga, lo ha hecho bastante bien. Se ve sólido el hombre, ¿eh? Yo creo que dentro de todo, toda esta agua que le ha entrado al bote del gobierno, yo creo que el señor Peribonio ahí ha estado en la ruta correcta. Sí, es un hombre muy trabajador, que se ha empoderado muchísimo de su función como director nacional y ha tomado como su prioridad y su bandera esto de defender a los consumidores, no como un discurso, sino que como algo realmente sentido, como algo que realmente él espera sea plasmado y en un futuro pueda ser, yo no me cabe duda que él va a ser recordado como un director que verdaderamente se preocupó de los consumidores. Y en ese sentido, el nivel de exigencia que tenemos las direcciones regionales tiene que ser al mismo nivel y a la misma altura en que se funciona en la dirección nacional. Y desde esa perspectiva, tenemos que estar pendientes de cómo ver a nuestro mercado regional, conocer las falencias de nuestro mercado regional, saber cuáles son los requerimientos del consumidor, y para eso también tenemos una muy fluida línea de comunicación con la dirección nacional, con todo el gabinete, el director. Así que cada día más yo te diría que nos vamos acercando a esta idea que a mí me parece genial, de ser un observatorio del consumo, es decir, algo así como una parabólica que toma nota de todo lo que ocurre en materia de consumo
y que permite levantar alertas donde a lo mejor tradicionalmente nunca se levantaron. Nadie podría dudar de que el día de mañana a lo mejor desde nuestra región pueda surgir un tema de connotación nacional o de connotación regional, porque esa es la, digamos, la condición que hoy día nos tiene impuesta nuestro director nacional. Está el tema, el gran tema del tema financiero que tú lo analizaste hace poco. Ahí hay un enorme trabajo que hacer, Jimena. Hay mucho abuso también, hay un tema muy delicado. Hay muchísimo delicado por hacer. Uno todos los días se encuentra con temas en los que se percata que hay todavía por hacer. Lo importante es que están las ganas, está el empuje, está el empeño, está la capacidad técnica de quienes están hoy día en los distintos cargos para hacer. Oye, Jimena, cuéntanos algo de usted. ¿Usted cómo llegó a este cargo, Jimena? ¿Cuál es su trayectoria anterior? A ver, yo tengo una historia laboral público-privado, por decirlo de alguna forma. Yo soy abogado de profesión. Durante mis primeros años fui administrador municipal y abogado de la Municipalidad de La Cruz, que es la comuna donde yo hasta el día de hoy vivo. Posteriormente me dediqué a mi oficina. Yo tengo oficina acá en la comuna de Viña del Mar, que hoy día obviamente no puedo trabajar en ella por razones de incompatibilidad con el cargo. Me dediqué a mi oficina, me he dedicado también a la docencia, hago clases de Derecho Procesal. Y después, en el año 2003-2004, me fui a trabajar a la Municipalidad de Nogales, donde me desempeñé como asesor jurídico. Y he ido compartiendo mis actividades entre el mundo público, mi trabajo como abogado particular, la docencia, que es un tema que me apasiona. Y así fue como mi currículum llegó por ahí y fui invitada a trabajar en esta bonita aventura. Oiga, Jimena, usted que es docente, ¿la educación es un bien de consumo o no, Jimena? Fíjate que yo creo que todo depende del punto de vista de que se mire, ¿eh? La educación evidentemente tiene también un aspecto de consumo. Tú hoy día pagas en muchos lugares para poder acceder a educación y desde esa perspectiva un bien de consumo. Y si no lo fuera, nosotros no tendríamos reclamos respecto a universidades privadas, por ejemplo, de centros de formación técnica, en donde se genera efectivamente un acto de consumo. Las hay aquí en la región, de estas 150 denuncias semanales, hay un porcentaje importante. Hay denuncias vinculadas con publicidad engañosa en algún minuto de algunas universidades, como fue en el caso de los peritos judiciales, criminalísticos, sí, en el tiempo de la reforma procesal penal. Así que mira, todo yo creo que tiene que ser analizado con tranquilidad, con análisis real, decir que y esto puede ser una clase impropia, inadecuada, absolutamente. Estoy tratando de hacer un argumento, pero diría concluir que al menos en ese punto la educación está al sumo. Creo que todo tiene sus matices. Elena, gracias por haber estado acá en el Twitter Café, ha sido una interesantísima conversación y por supuesto que más adelante la tendremos de invitada de nuevo, porque indudablemente ahí usted está en un tema que preocupa mucho a la comunidad. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes por invitarme y a su disposición dentro de mis posibilidades para estar cuando me requieran. Muy bien, estamos terminando el Twitter Café. Siguen los bombardeos y los pistolazos acá en Twitter con esto de la designación de la ministra Ena von Baer. Ahí califican de impresentable, ¿no es cierto?, algunos, los más críticos, que alguien que compitió y no ganó asuma en el Senado un palo directo a la senadora. Esto recién está partiendo, señores, y está ahí en Twitter. Don Pablo, nos vemos mañana a las 18 horas acá de nuevo con el Twitter Café de Comentarista Urbano por Radio Valparaíso. Hasta mañana, nos despedimos. Tengan buena tarde y un abrazo para todos. Luego viene Vitamina, no dejen la sintonía de Radio Valparaíso. Hasta luego.